Estos son los 120 segundos del gato de la América, que ha finalizado su participación en el año 2022 en el fútbol colombiano con un balance negativo bajo todo punto de vista. Malo lo del América este año. No dejó nada internacional para el próximo año. Jugadores para la venta, por ahí raspando la olla. Potencialización de jugadores, uno que otro. Sin protagonismo en absoluto. Eliminado tempraneramente. Y con jugadores que son de estos que ya habían quedado campeones, que seguramente no van a firmar su continuidad. Como lo decía Petiso Arango en un video, Graterol, Marlon Torres y Sierra, quien al parecer Fabián Cancelariz, ellos mismos han pedido que tienen otra idea, según lo que entiendo, de continuar su carrera en otro club. Lo que llega tiene que ser de mucho fortalecimiento, tiene que meter plata a la América. América ha tenido un año sabático muy malo, pero el próximo año tiene que volver a ser América. El próximo año tiene que volver a pelear título. El próximo año tiene que salir de nuevo con jugadores de pergaminos. En días pasados, el máximo accionista Tulio Gómez dijo que había una plata para inyectar, que América tenía un billete para meterle para el próximo año, volver al protagonismo. Bueno, que se vea ese protagonismo, porque don Tulio no se salva de esta tragedia, no se salva de esta catástrofe América llamada América 2022. Año total para el olvido, pero para el olvido. Jugadores que ni fu ni fa, que ya había traído el profesor Osorio, pero que también Guimaraes pidió y tampoco ni fu ni fa. Y muchos le daban palo a Adrián, y Adrián es el único que hace goles. En este partido Guimaraes sacó a Falque, sacó a Rieta y el equipo se vino abajo. No se sabe por qué lo sacó. La única realidad es que América tiene que volver a encontrar su grandeza. Este año fue un año terrible. Tampoco pues para la violencia. Hasta allá tampoco. No da para eso. Un abrazo, RT, comparte.